Tenemos que convivir, compartir, pero respetar. Respeto a la naturaleza, respeto al medio ambiente, que era lo que olvidamos. Y lo que muchos no entienden en otras partes del mundo, cuando dicen cambios climáticos, calentamiento global, eso son temas que discuten los científicos, pero no ocurre. Sí ocurre. ¿Tú crees que ya se van a acabar las inundaciones? No, claro que no. Al contrario, van a ser peores. Es un hecho que nuestro clima está cambiando, que nuestra relación con la naturaleza está evolucionando. En todo el mundo, el trabajo de los humanitarios es confrontado por nuevos retos de mayores dimensiones y frecuencia, que requieren soluciones innovadoras y creativas. Hoy, más que nunca, la acción humanitaria debe ir más allá del sobrevivir. Tabasco en sangre madura, y en mí su poder sangró. Agua y tierra el sol se jura, y en nubarrón de espesura la joven tierra surgió. Más agua que tierra, aguaje para prolongar la sed. La tierra vive a merced del agua que suba o baje. Yo creo que la discusión sobre si hay o no evidencia ya está superada. Habría que ser muy obtuso para no aceptar que hay la evidencia científica de que hay un proceso de calentamiento de las aguas del océano, de la temperatura atmosférica global, y que eso tiene una causa asociada a un proceso de cambio climático. No, yo siento que todos los cambios atmosféricos es lo que nos está provocando. Día a día vemos más huracanes, día a día vemos más tormentas, más depresiones, y la gente se está inundando, y no nada más es México, es a nivel mundial. El cambio climático es una realidad y nos trae modificaciones importantes que debemos atender. Pero sí quiere decir que podemos generar las capacidades para adaptarnos a estos cambios climáticos, y de eso se trata también. Esta es la historia de cómo dos comunidades se están adaptando al cambio climático. Mi comunidad es una comunidad que está a las márgenes de un río. Lo conocemos ahí como Río Chilapa nosotros, Río Chilapa adentro. Es una comunidad rodeada prácticamente de agua, con casitas de madera, de paja y de láminas de zinc. Algunas de material de concreto, pero son pocas. Hay alrededor de unas 900 familias. 900 casitas, más bien dicho, que se llama por familia. Pues aquí en este lugar donde vivimos, aquí no hay nadie que tenga un trabajo de planta, no hay nadie. Aquí toda la gente vive de la pesca, los que tienen ganado, los ganaderos, pero la mayoría todos son humildes pescadores. Que de esos, si no hay pescado, no viven, no hay salario. He sufrido el lugar aquí. La gente es muy amable, es muy amigable, no conoce a uno, pero la trata a uno como si fuera uno de su familia desde el primer momento, créanlo. A gaviotas nos llevan las aguas del Grijalva, una zona en Villahermosa, a las márgenes del río. Escuela Secundaria Técnica número 28, ubicada en la colonia Gaviotas Norte. Trabajamos en una zona con muchas necesidades. Su tipo de vida es bastante difícil. Estoy a cargo de mi comunidad, soy lo que nosotros le llamamos aquí el delegado, el jefe de sección. Pues estamos a cargo de controlar, digamos, la comunidad. Investigamos, apoyamos,
en lo que se pueda a través del H Ayuntamiento de Macuspana. Ella es la chica rebelde de la familia. La casa del delegado de Charquinta. Una pequeña casa, pero muy bonita, con muchos significados. Aquí he compartido tristeza, alegría con mi papá. La casa del delegado también. El delegado es mi papi. Yo soy Nayeli, su hija. No, ahorita. Maestro, me permite tantito. Mire, este es el taller de conservación de alimentos. En este momento, pues, están tomando clases teóricas. Tengo 28 años trabajando en la técnica, 28. Y algunos se ríen cuando digo, pero yo siento un gran cariño hacia mi escuela. Siento que es ya algo que forma parte de mi vida. Y te involucras en eso y empiezas a tratar con niños, es cuando sientes ese amor a la profesión. Bueno, yo nací siendo pescador. ¿Cómo vives? Pues vivo así, en una casa humilde, sencilla, forrada de lámina, no tiene ni piso. ¿Cómo vas a salir adelante? Y, ok, estoy sufriendo hoy, pero para mañana, con lo que yo haga de aquí, voy a ponerle piso a mi casa. Y si me da, la construyo de concreto. Y si me da, mando a todos mis hijos a la universidad. Quiero jubilarme porque ya llevo 39 años en el magisterio. Yo creo que es el momento ya de retirarse y que llegue otro con mayor fuerza. Esa fuerza de continuar, la fuerza de continuar, la saco de mis hijos, creo, porque son quienes más creen en mí. No quiero recordar lo que vi ese día, ¿no? Y acá le digo, pues acá estábamos inundados, pero allá no. Allá fue un desastre horrible. Ahí mi sorpresa fue enorme. Enorme ver un mundo de gente, porque era un mundo de gente que salía corriendo por las calles, salía corriendo de las lanchas que habían. Y yo decía, bueno, ¿es una inundación o es una guerra? ¿Qué está pasando aquí? He ido a muchos lados, pero sí me impactó. Vine con mi esposo y vimos esto y dijimos, no, pues vamos a empezar nosotros. Entonces, pues les hablé a los directivos y vinieron inmediatamente y también, pero vimos que era demasiado. Y dijimos, bueno, vamos a avanzar. Pero creo que vinieron maestros así como a ver y al vernos que estábamos trabajando, todos se fueron metiendo en el trabajo y cada día llegaron más. Hasta que llegamos a ser una gran mayoría. Había aquí cruces de panteón, una mitad de una vaca, o sea, muchas cosas, habían refrigeradores, mesas, porque las bardas se cayeron, pero esa barda hizo que se quedara mucha basura aquí dentro de la plaza cívica, de la cancha. Pensamos que era algo que no lo íbamos a poder terminar de hacer. Luego Cruz Roja mandó útiles escolares, pero ya que había terminado todo. Nos vinieron a visitar muchas gentes, a ver, y pensamos que era ayuda, pero no. No tuvimos ayuda de nada. Nada, 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 nada. Era el momento en que yo tenía que ponerme al frente como líder y agarrar la escoba.
y limpiar. Y eso fue lo que me movió porque yo quiero mucho esa escuela. Siento a todos los que trabajan ahí como parte de mi familia. Resiliencia es la suma de dos fuerzas. Una fuerza que es la de enfrentar un fenómeno adverso que se tiene y a la vez adaptarse a ese proceso para poder volver a tener condiciones adecuadas. Aunque no fue una tarea fácil porque la verdad que no era, era mucho lo que había que hacer. Era más fuerte las ganas de volverla a ver de nuevo en pie en nuestra escuela. En términos de ingeniería, ¿qué es resiliencia? Es el metal que si se dobla puede volver a su forma original. Y eso es flexibilidad y fuerza. Y hubo en un momento dado la fuerza de los padres. Ahorita estamos pensando en formar un grupo de prevención para una posible contingencia. Y la escuela vuelva a ser la misma o mejor que antes. Estamos valorando, estamos construyendo, estamos queriendo aportar algo. Y eso es lo que el agua nos dejó. Cuando nací había mucho pescado allá, en gran abundancia. Pero esa parte ya como que ya es historia, ya no es Vixale ya. Ya no hay peces como antes. Ya no, se acabaron. Platicaba yo con algunos de mi familia y les decía yo, fíjense que vi este documental y están reproduciendo peces de ornato. Creo que eso es algo que sería importantísimo acá. Le digo, pues no me voy a quedar con la gana, voy a intentarlo. Me dice, bueno, pues sigue soñando, pues total los hombres, dice, si no tienen sueño no son hombres. Bueno, pues yo por ejemplo a través de ese proyecto veo mi comunidad, que es una comunidad que tiene la capacidad dentro de 5 o 10 años, que es una comunidad y quizá la única en los Vixales que tendrá la capacidad de producir su propio alimento. En lo personal estoy orgullosísimo porque no necesitamos de manos especialistas de afuera. Ahí los tengo adentro. Son de la misma comunidad. ¿Ya vio qué tan orgullosos se sienten decir que son biólogos? Ese es lo más bueno. ¿Qué me motiva a hacer este proyecto? Ver que en realidad ya no hay las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, yo quiero reproducir peces porque ya no hay en el Vixal. Yo ya entendí que, pues que tenemos un mejor vivir. Sí, ya. Ya no es como antes, ya. Y ya no sufrimos como antes. Ya no tiene que irse a trabajar un mes y venir. Y luego que sus hijos ya no lo veían. Y, ya no pasa eso. Ya está aquí cerca y estamos bien. Agua que fluye y aumenta día con día. Y nos recuerda la importancia de comprender mejor el cambio climático y cómo afecta el quehacer de los humanitarios. Todos los efectos catastróficos no se habían sentido. Eso empezó a pasar de los 90 para acá. Sobre todo en estos últimos 10 años, creo, es cuando más se ha resentido. Antes me acuerdo que con el clima era muy diferente. Había norte que lataban 10 o 15 días. Y era una lluviecita. Y los ríos ahí estaban estables. Ahora no, ahora llueve, pero como que si tiraran por cubeta la lluvia. Porque es de los deshielos de los glaciares, por el aumento del nivel del mar, por el aumento en las tormentas tropicales y en la intensidad de los ciclones. El paisaje era muy diferente, los árboles eran como más frondosos. Los mangos echan mango en tiempos que no deben de echar, que antes sembraba ahí. Y florecía todo. Pues tal vez se deba a algún cambio climático, no sé qué sea. Y en aquel entonces lo veíamos como algo que a mí me va a afectar, pero no es cierto. A todos nos está afectando, de alguna manera u otra. A todos. A nada. Liliana vive en Tabasco. Como miembro de Cruz Roja, se sumó a la labor de sus compañeros voluntarios, al mismo tiempo que en su propio hogar padecía la inundación. Es difícil estar ahí, pues, llevando el apoyo y pensar que, pues, mi casa, la fuente de trabajo de mi papá está realmente paralizado porque todo está entre el agua. Opté por irme con los muchachos a entregar despensas a las comunidades. Estuve también entregando en lanchas.
estuve en las operaciones del helipuerto. Mi hija es una mujer, pues, le gusta trabajar, es muy trabajadora ella. Es sobre todo muy humanitaria. Pues ahora, pues, eso de la contingencia, pues, como dijo ella, hasta que su hija la vio en un lugar seguro, que la vinieron a buscar sus otros abuelos, pues, se entregó de lleno a su trabajo. Mi hija está muy bien cuidada, resguardada, a salvo. Pues ya con esa tranquilidad yo me pude haber ido a trabajar. Pues después de las inundaciones nos ha traído nuevas experiencias, nos ha dado nuevas oportunidades de trabajar en otro tipo de cosas que la Cruz Roja no trabajaba. Y en este caso es la preparación para desastres y la reducción de riesgos. Y pues ha cambiado mucho tanto en mi vida, porque estamos conociendo muchas cosas en las que pues no tenía yo ni idea de lo que podía la Cruz Roja hacer en nuestro estado y hasta en nuestro país y a nivel mundial. ¿Y qué tiene que hacer la Cruz Roja Mexicana? Primeramente, ponernos de acuerdo con las autoridades y capacitar a la población. Yo creo que es más bonito prevenir que después lamentar. Si nosotros nos dedicamos a la prevención total, no tomarla en el sentido de que pues ya te di un cursito de si te inundas, ¿qué te va a pasar? Sino hablar con la gente, con la población realmente y con las autoridades y meternos de lleno. Sí, claro. O sea, es emocionante el estar en las inundaciones, el estar rescatando gente, entregando despensas, entregando ayuda humanitaria. Al igual, pero es la adrenalina de la respuesta, el momento del impacto, pero considero que es un poquito también emocionante el que después de que las comunidades se están recuperando, obviamente tú les des opciones de recuperarse más prontamente y con objetivos encaminados a disminuir las situaciones de riesgo. La prevención es un factor determinante y necesitamos bajar desde las cúpulas de la institución hasta permear a nuestros voluntarios de cada una de las pequeñas comunidades y poblaciones de que estén convencidos que la mejor forma de atacar las enfermedades es no dejándolas llegar. La mejor manera de atacar a los desastres es minimizar esos daños con medidas preventivas. Los de la Cruz Roja. Si esto sucede, puede provocar una inundación o avalancha. En Chiapas llueve muy fuerte y se inunda acá. Aumento rápido en el nivel del río como resultado de lluvias intensas y cortas. En esa época de Roxana, ya de ahí para acá, que empezaron. Hoy tenemos como 82 representantes de familia, casi está la mayoría de ellos. La primera vez, y creo que en el transcurso de la historia de Cruz Roja Mexicana, se ha hecho un proyecto que esté basado sobre la preparación de las comunidades en casos de desastre, y obviamente pues aplicado ya directamente a la preparación comunitaria y no tanto ya a la respuesta de los grupos de Cruz Roja Mexicana. Ya un poquito la capacitación, otro poquito la aventura de andar en una ambulancia corriendo, pasándote los semáforos, y todo. Esa nueva faceta de digamos, prevención, de estar aquí, convivir y ayudar de esta manera. Yo creo que lo que me hace a mí personalmente, y yo mucho, es enamorarme más de la Cruz Roja, enamorarme más de la misión que tiene, ver un punto más importante que la humanidad. Para mí es emocionante porque apenas estoy ingresando a la Cruz Roja y siento que es un punto muy bueno para demostrar que la Cruz Roja no solo está en desastres y en recoger heridos como la mayoría de la población la tiene catalogada. Porque toda el agua que se acumula viene la torrente enorme y afecta acá. Venimos en una parte a darles información, pero también a aprender de ellos, porque ellos están en la zona de alto riesgo. Es a lo que vamos, a tratar de prevenir, conocer las fechas de las inundaciones. Lo que yo abarqué con ellos es que no esperar siempre a que uno venga por ellos, a rescatarlos siempre, sino que ellos deben de tomar la iniciativa principal en que vean que la situación se empieza a salir de control. ¡Nosotros vamos a hablar!
Aquí hay una palma, un árbol, una mariposita, este es un lago, una carretera, un carro y un helicóptero. Está en el cielo. Está salvando gente. La Cruz Roja. Mira, nos deja despensa. Y después la traemos a la casa nosotros. Enseñando a los papás. ¿Qué pasaría? De lo que deben de hacer cuando está hundido. ¿Así? Agarramos los papeles de nosotros. Y trata de nacimiento. Que no se moje. Aparte de que el médico todavía tiene que venir desde el 79, el socorrista de Cruz Roja. Jamás lo habíamos hecho. No habíamos contemplado ir a ningún lugar como estos. Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos satisfechos en venir hasta acá, de dar un poco de nuestro tiempo para apoyar a esta gente, a que evalúen, más que nada evalúen su vida. Quiero decirles que yo como presidente he entendido cabalmente el fenómeno del cambio climatológico y es por eso que cada día me esforzaré para que cada uno de estos recursos, cada peso que los mexicanos nos dan, lo proyectemos en prevención y podamos evitar el daño en lo más posible. Todo el pueblo reconoce la Cruz Roja porque la vimos. La vimos desde el primer momento hasta el último momento, siempre de la mano. Con el ejército, con la marina, con el gobierno. Este pueblo es muy agradecido y este pueblo siempre rendirá un homenaje a Cruz Roja Mexicana. Espero que las gentes comprometidas en la labor humanitaria se integren más a la comunidad científica y empiecen a entablar un diálogo más fluido con el gobierno y con las demás instituciones. Y más importante aún, con toda la sociedad civil. Ustedes invítenos a sus foros, a sus seminarios, etcétera. Si la Cruz Roja se acerca a nosotros, nosotros podemos informar a todo el personal de qué se trata la vulnerabilidad, la adaptación y los resultados que ya tenemos en determinados puntos del país. Entonces, lo haríamos con todo gusto. Estoy pensando ahorita que yo formo parte de varios comités dentro del gobierno para atender cuestiones, por ejemplo, de cambio climático, y nunca se me hubiera ocurrido que la Cruz Roja formara parte de los comités, y con suerte es buena idea que la Cruz Roja forme parte de los comités. En este caso, la Cruz Roja, ¿no? Que vaya y te encuentre en tu casa haciendo lo que tú haces a diario. Yo sé que es difícil, pues, ir a la casa de X persona y ver lo que hace, ¿no? ¿Qué hora se levanta en la mañana? ¿Qué hora desayuna? ¿Qué hora muele? ¿Qué hora echa la tortilla? ¿Qué hora va al baño? O sea, tienes que aprender de eso para que tú conozcas y puedas ayudar a esa gente. Necesitas conocerlo. Creemos firmemente que van a venir. Aquí los esperamos. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo.